¿Te imaginas ser encarcelado por un delito que no cometiste? Pues esa es la historia que se narra en la película Milagro en la Celda 7, dirigida por Mehmet Ada Öztekin y estrenada el 23 de enero de 2013. Este filme narra la historia de Memo, un padre con incapacidad mental, y Ova, su hija, quienes durante un largo tiempo vivieron con Fatma, la madre de Memo. Por circunstancias de la vida, se ve envuelto en un acontecimiento que cambiaría el rumbo de sus vidas. La muerte de Seda, hija de un comandante del ejército turco, lleva a Memo a ser encarcelado injustamente, donde vivió una serie de tratos discriminantes e inhumanos por su condición mental. Así comienza la pesadilla de Ova, su hija, pues se ve obligada a buscar por todos los medios posibles probar la inocencia de su padre. ¿Quieres saber más acerca de este filme? Pues no le cambies, porque ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva, nos conmueve incluso, sobre la situación que se puede vivir en una persona que es acusada de un delito y la situación también en la que se enfrenta siendo una persona con una discapacidad, la paternidad que platicábamos en el caso del invitado del día de hoy, el maestro Cristian Bernal, el juez Cristian Bernal, a quien yo le agradezco que nos acompañe para platicar de esta película Milagro en la Celda 7. Nos mueve muchas emociones, mi querido Cristian, y te agradezco que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y en efecto, la película que vamos a, no a platicar en su totalidad, sin embargo, vamos a rescatar seguramente algunos puntos, porque creo que es una película obligada para verla, sobre todo por los estudiantes de derecho, por los abogados, porque es una forma de concientizarnos acerca del tratamiento que se le da a las personas que tienen una discapacidad. Uh-huh. Y es el caso de la película que tenemos el día de hoy, en donde pues es una persona uh-huh. Que procreó una hija teniendo esa discapacidad y después pues finalmente va a enfrentar un proceso y va a tener una consecuencia a partir de ello. ¿Cuáles son los principales elementos que llamaron tu atención? Y ahorita hablas sobre personas con discapacidad y en ocasiones escuchamos una figura que es una persona inimputable, ¿no? Y escuchamos inimputable, inimputable, y no sabemos el concepto en sí de lo que representa esta definición. Bien, ¿qué elementos y por qué recomiendo esa película? ¿Por qué para mí sería una película recomendable para los abogados? ¿Qué elementos hay que rescatar? Tenemos el caso de una persona que finalmente al parecer tiene un retraso. En la película nunca se dice exactamente cuál sería la enfermedad que él tiene. Uh-huh. Sin embargo, sí se nos hace referencia a que ya tiene la misma edad, él tiene la misma edad mental que tendría su hija. Obviamente los elementos, pues hay una parte humana, emotiva, que es la que tú comentabas, que nos la relación que tiene padre, hijo y padre e hija en este caso, y el tipo de relación en donde hay hasta cierto punto un plano de igualdad en los juegos que ellos tienen. Sin embargo, ya desde la óptica jurídica, prácticamente lo que tenemos es una persona que va a enfrentar un proceso por homicidio, y en ese proceso por homicidio, evidentemente es una persona que no podría responderle al derecho. La discapacidad, conforme a la Convención de las Naciones Unidas para personas con discapacidad, precisamente reconoce esa discapacidad intelectiva, esa discapacidad mental, como puede haber otras, puede haber discapacidades físicas. Y lo que nosotros como estados que reconocemos esa convención es precisamente que nosotros tenemos que evitar esa discapacidad. Entonces aquí está ese término de discapacidad que a veces se confunde con el tema de la inimputabilidad. En ese caso obviamente van a converger. ¿Por qué van, uh-huh. van a converger? Porque cuando nosotros hablamos de una persona inimputable, nosotros lo que estamos haciendo es establecer que esa persona está sujeta a un elemento negativo del delito, en específico del elemento de la culpabilidad, que impide al no tener la posibilidad de responder por sus actos a la sociedad, entonces tú no le podrías poner una sanción. Aquí lo que vemos en la película es que hay un momento en el cual a él sí se le somete a un comité, pero ese comité obviamente a partir muy probablemente de la influencia que ejerce el padre de la víctima, que es un militar de alto rango, ese comité determina que él sí es una persona imputable, es decir, que sí se le puede reprochar un delito e incluso así se le procesa.
Uh-huh. Obviamente estamos hablando de una película que está contextualizada, calculo yo, en los años 80, uh-huh. por el contexto y por lo que aparece en la primera escena, en donde, y estamos hablando en Turquía. No podríamos vislumbrar si ellos tendrían la posibilidad de llevar ajustes al procedimiento como hoy en día a nosotros se nos exige a partir de la convención y de la propia regulación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces aquí tenemos dos elementos importantes que nos llevan a cuestionar cómo el Estado debe de tratar a las personas durante su proceso, porque finalmente la inimputabilidad solamente la puede determinar un juez al momento de analizar el delito, y eso solamente lo hace el juez que sentencia. En este caso, lo cierto es que esta persona, teniendo a su naturaleza, si ese comité no dice eso, de que él estaba bien, entonces nosotros, hoy por hoy, nosotros tendríamos que llevar a cabo una serie de ajustes al procedimiento, que fíjate lo que busca esos ajustes al uh-huh. procedimiento. Los ajustes al procedimiento que están obligados a llevar a cabo las autoridades, es precisamente, va a sonar contradictorio, pero cuando nosotros hablamos, el Estado debe de buscar que la discapacidad no exista, porque la discapacidad impide a las personas acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos que presta el Estado. Entonces, por ejemplo, en nosotros, en las partes de las discapacidades físicas, si vamos a un restaurante, debe de haber una rampa para que una claro. persona con silla de ruedas entre. Entonces, con eso tú destruyes la discapacidad, porque finalmente esa persona, a partir de ese ajuste que se está haciendo, esa persona puede acceder en igualdad de condiciones que las demás personas pueden acceder a ese uh-huh. restaurante. En el caso de las personas como el caso de Memo, el Estado debe de haber procurado llevar a cabo ajustes al procedimiento precisamente para lograr su defensa. ¿Por qué? Porque él finalmente no tiene acceso a un defensor que lleve a cabo una investigación seria. Finalmente quien acaba investigando es su hija uh-huh. para encontrar a un testigo, ¿no? Ese famoso testigo que en todo caso podría ser la persona que lo va a exculpar, ¿no? Por decirlo claro. en una palabra, ¿no? Entonces estos elementos, me parece a mí lo más rescatable, que es que nos lleva a reflexionar. Primero, el trato social que se le da como sociedad a Memo, uh-huh. Porque vemos que si hay una aceptación de la comunidad, pero por otro lado hay rechazo e incluso un tratamiento que como sociedad no debe ser permisible, incluso los adjetivos que se utilizan para él. Pero ya desde la parte jurídica hay un incumplimiento de las obligaciones que hoy por hoy tendría cualquier Estado para con esta persona, y en todo caso poder establecer que los jueces hubieran podido decir. Obviamente aquí hay otro sí. detalle, ¿no? Aquí hay otro detalle, porque finalmente pues se denotaría que no habría un delito, porque finalmente no hay una conducta que haya desplegado este señor que sea eficaz para el resultado. Pero en todo caso, aun aunque hubiese existido el delito, lo cierto uh-huh. es que no le podríamos, más bien hubiera existido la conducta típica y antijurídica, no le hubiéramos podido reprochar el resultado a él. A partir de la falta de capacidad para responderle al Estado, es propiamente la inimputabilidad. ¿Qué otros casos podrían ser de...? Que además me llama mucho la atención este modelo social que tú mencionas de las personas con discapacidad, que la discapacidad no es física o no es vista desde la perspectiva médica, sino más bien desde este modelo social en el cual, en el entorno en el que estamos, cuando vamos a entrar a un baño, si alguien con silla de ruedas pudiera entrar, o cuando llegamos a un edificio, si hay un elevador para que pueda avanzar. Es decir, el modelo social lo que nos muestra es que la discapacidad es en el entorno que no permite que la persona pueda adaptarse en un momento determinado a estos espacios. ¿Qué otros casos podrían ser inimputables? Bien, bueno, la inimputabilidad siempre va a partir de aspectos mentales que pueda tener el sujeto que le impida responder por los actos que él está uh-huh. Llevando a cabo. Sin embargo, es muy buena la pregunta por esta razón. A veces se confunde la discapacidad que pueda tener una persona o incluso un trastorno de enfermedad con imputabilidad, y se les denomina genéricamente. ¿Por qué es importante esto? Uh-huh. Si una persona comete un delito y está en llega a sede ministerial, ¿no? Y entonces la persona le dice al Ministerio Público: oiga, fíjese que yo tengo esquizofrenia, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el modelo erróneo para actuar con esta persona? Es evidente que ante esa manifestación, eso sería una línea de investigación atendiendo a la objetividad de la fiscalía. Entonces, el fiscal tendría que investigar si realmente esta persona sí está declarado esquizofrénico, o bien si su perito en psiquiatría establece la esquizofrenia. Pero
esto nos llevaría en un primer momento del proceso a llevar a cabo una investigación, uh-huh. a llevar a cabo una investigación, sí, pero mientras esto ocurre, hay que darle un tratamiento para que precisamente esa persona pueda acceder al proceso. Uh-huh. ¿Qué es lo que se hace o qué figura tenemos ahí? Nosotros utilizamos algo que se llama facilitador. Ese facilitador es una persona que va a las audiencias acompañando a la persona que está, que puede ser la víctima o bien puede ser el imputado, ¿no? Porque finalmente uh-huh. esta condición puede ser, en principio de discapacidad que hay que evitarla, uh-huh. Puede ser la víctima, puede ser el imputado o el acusado. Pero esa persona es una persona que tiene una preparación a partir de la cual nosotros le preguntamos, ¿qué ajustes, qué puedo hacer yo como autoridad para lograr que esta persona acceda al proceso en la mayor medida de lo posible como lo están haciendo las demás personas que están aquí? Uh-huh. Es decir, las personas que no tienen ese problema. Entonces, aquí hay una parte del tratamiento, ¿no? Uh-huh. Que puede ser que esa persona esquizofrénica, porque aquí es donde viene el punto y donde hay que analizarlo junto con la inimputabilidad. Hay personas que el hecho de que tú tengas esquizofrénica o alguien tenga esquizofrenia no quiere decir que ya sea una persona que no pueda en un momento determinado llevar una vida normal. Hay personas que están medicadas, que están controladas, que finalmente tienen hijos, tienen una familia, tienen un trabajo y tienen esquizofrenia. Cuando tú vas a... Entonces, no puede ser que tú desde el principio digas, esta persona es esquizofrénica, ya es inimputable. No es cierto. Porque la inimputabilidad se tiene que analizar en conjunto con el delito, con el hecho. Entonces, yo lo que me tengo que preguntar es, si es esquizofrénico, muy bien. Lo estamos dando un tratamiento para que él pueda acceder al proceso en igualdad de condiciones que todos. Aquí el tema es, si al momento en que se llevó a cabo la conducta, él tenía esa afectación en su psique que le impedía, en todo caso, le impide responder por sus actos, ¿no? Y ese es el inimputable, a diferencia del de la discapacidad. Y ejemplos hay bastantes, ¿no? Las personas que requieren lenguaje a señas, ¿no? Llega una persona que es sordomuda y entonces nosotros tenemos que ver que acceda al proceso. Entonces, si tiene una discapacidad, llamamos a una persona que pudiera garantizarnos la comunicación con él. Qué interesante esta parte, sobre todo para conocer los diversos aspectos que se retoman y no entender un poco la forma en la cual se tendría que juzgar. Que con eso quiero regresar en el siguiente bloque, Cristian, que nos platiques cómo debió haber sido el proceso o cómo se debió haber juzgado en un momento determinado a Memo. Pero no se vayan, regresamos, estamos aquí en Cultura del Derecho. Un sujeto inimputable es aquel que no es responsable penalmente de un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de este. La inimputabilidad puede decretarse por trastornos psicológicos o por la falta de madurez. Este último caso corresponde a los delitos cometidos por niños. Al ser inimputable, el sujeto no solo no tiene responsabilidad penal sobre su comportamiento, sino que tampoco es declarado culpable a nivel legal. En México, son causas de inimputabilidad la inconsciencia de la comisión de un delito. Sin embargo, como sujetos pasivos, sí pueden entablar una querella penal sin necesidad de tutores, de acuerdo con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta película Milagro en la Celda 7 con el maestro Cristian Bernal Porras, a quien yo le agradezco, juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Cristian, la pregunta que dejamos al aire en el bloque anterior es ¿cómo se debió o cómo debe juzgar en un momento determinado a una persona como Memo que cuenta con una discapacidad y que se le está acusando de un delito que no cometió, que también hay que recalcar esa parte, ¿no? Sí, bueno, antes de seguir, pues evidentemente quiero mandar un saludo a todos mis alumnos y exalumnos que seguramente lo están viendo y luego me reclaman que por qué no lo saludo. Bien, esa es muy probablemente la aportación que a partir de la crítica o del análisis de lo que pasó en el proceso de Memo, nosotros podemos retomar desde la academia y sobre todo una forma de explicar qué es lo que no debe de suceder. Uh-huh. Una persona
finalmente que tiene está en un aspecto de discapacidad, nosotros lo consideramos una persona que pertenece a un grupo vulnerable, uh-huh, conforme al artículo primero constitucional. Y pertenece a una categoría, perdón, no vulnerable, una categoría sospechosa. Uh-huh. Nosotros decimos que hay categorías sospechosas cuando nosotros tenemos que sospechar que a partir de determinada condición hay una vulnerabilidad. Entonces, inmediatamente el Estado debe de actuar para, en principio, que se visibilice esa vulnerabilidad. En el caso de Memo, ¿qué fue lo que pasó? Que su investigación, obviamente, fue desviada a partir de las influencias del padre de la víctima, en donde el comité, quien tenía que determinar y decir, él tiene una enfermedad que en todo caso parece ser que es un retraso, porque parece que tiene la edad de su hija. Entonces, ellos, ¿qué deben de haber hecho ellos? Deben de haber dicho, él sí tiene una en principio una discapacidad. Es decir, sí es cierto que él es una persona que tiene un retraso. Entonces, el segundo elemento sería, en todo caso, ¿cómo? ¿Sabes lo que se tiene que preguntar cualquier autoridad que tiene contacto con una persona en esa condición? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esa persona entre o acceda? Porque finalmente la Procuración y Administración de Justicia son servicios públicos del Estado y todas las personas, todos, tienen derecho a acceder a ellos en igualdad de condiciones. De ahí que precisamente el juez se tiene que preguntar siempre, ¿qué hago yo para que esta persona pueda acceder a su proceso? Porque finalmente para que tú llegues al acto mismo de juzgar, es decir, de determinar si hubo una conducta delictiva o no hubo una conducta delictiva, previamente tiene que haber un proceso y en ese proceso él tendría derecho a participar. Lo correcto es, para ser un poco más concreto, se tuvo que haber establecido que él sí presentaba este trastorno o esta enfermedad del retraso y en todo caso evitar que él cayera en una discapacidad, que no pudiera ejercer sus derechos a partir de hacer ajustes al procedimiento. Fíjate que esta parte de los ajustes al procedimiento son muy interesantes, pueden ser materiales, jurídicos, comunicacionales. Ha pasado que uh-huh, hay personas, por ejemplo, que esto puede ser enfermedades mentales o no, pero hay personas, por ejemplo, que tienen Asperger. Uh-huh. Entonces, una persona con Asperger en algún momento dado siente mucha ansiedad. Y entonces, cuando pasa eso y está en un proceso, por ejemplo, puede decir, oiga, yo solamente quiero como un ajuste al procedimiento que cada media hora de audiencia nos detengamos y me deje caminar un poco para salir. Entonces, yo con eso que estoy logrando, que esa persona esté tranquila en su audiencia y pueda acceder. Se ha documentado, no aquí en México, en Israel, en donde se ha estudiado esta parte de las personas con discapacidad. Y entonces había personas que les estresaba mucho que el juez usara la toga. Y entonces el facilitador le dice, ¿sabe qué? Es que ahí me pone muy nervioso o me estresa que la persona, hay una persona con toga. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace el juez? Se quita la toga, ¿no? Precisamente para lograr que la persona esté a gusto. Es para ser un invitado. ¿Qué hago yo para que esté a gusto? Pero aquí es para que él ejerza sus derechos. Sí. Todo eso se debió haber llevado y obviamente tener acceso a un defensor. Porque nadie se esforzó por escucharlo a él. Nadie lo escuchó a él en el caso que el caso de Memo, nadie lo escucha a él. Nadie investigó por él, ¿no? O nadie, uh-huh, nadie le ayudó, lo auxilió a investigar. Y es una persona obviamente vulnerante, ¿no? Su apoyo es una señora de adulta mayor y la otra es una niña la que lo está apoyando. Entonces es una persona que se encuentra en extrema vulnerabilidad. Y en todo caso se debió de haber estudiado, reitero, obviamente aquí hay una cosa en la película. Es evidente que él no produce el resultado, ¿no? Porque finalmente, incluso los presos en algún momento ellos dicen, oiga, es que esto no es posible que él haya cometido un delito. Vea, incluso él le dijo, porque metieron a su hija a la cárcel, y dice, él es tan honesto que nos reconoce que hay maldad. O sea, que esos son aspectos que tenemos que ver, porque no, él no tiene maldad en lo que... En todo. Le preguntan, ¿aquí está su hija? Y dice, sí, está aquí escondida, ¿no? O sea, finalmente es una persona que no es capaz de actuar con maldad. Entonces ellos dicen, es que no es posible que él haya llevado a cabo esa conducta. Y aquí en este caso, en su actuar de él, sí, pues francamente es que no había ningún delito, ¿no? Finalmente, cuando el testigo aparece, que sí finalmente va con el padre de la víctima, él le narra y le dice,
Él le dijo que se regresara y la niña finalmente pues, se cayó. O sea, es decir, ahí no había ni siquiera absolutamente nada y finalmente pues se emitió. Uh-huh. Y esto es lo grave desde el punto jurídico. Siendo tan evidente que esta persona no tiene la capacidad de responderle al derecho, que es una inimputabilidad sí. Porque hay como elemento negativo de la culpabilidad, lo correcto era que por esa razón... A ver, si tenían por acreditado el delito, porque uh-huh. finalmente aquí hay un tema, porque en la película se hace referencias a los aspectos que tomaron en cuenta para condenar. Finalmente ahí lo que tendrían tendrían a la persona que uh-huh. a la persona que falleció, que presenta una lesión y él está junto a él. Entonces ahí pues prácticamente es un juego de prueba circunstancial, ¿no? Entonces ellos dicen, pues es culpable, ¿no? Porque está ahí y la niña está muerta y él está lleno de sangre y esos fueron los aspectos que tomaron en cuenta, ¿no? Entonces supongamos que aún con ese nivel de conocimiento que nosotros sabemos, pero el derecho no funciona, el proceso penal no funciona así, claro. Digo. En el proceso penal ya quisiéramos todos que hubiera unas cámaras en todos lados grabando lo que pasa para que entonces no exista el error judicial, ¿no? Finalmente sí. Ellos, pero aún así, sin ese elemento de que pudieran no acreditarlo, la realidad es que ellos tuvieron que haber analizado de forma seria, incluso su defensa, tener la oportunidad de haber analizado y determinado la inimputabilidad. ¿Es ajeno este caso o esta película turca? ¿Sería ajeno al sistema mexicano? Es decir, ¿sería algo que veríamos muy alejado o una realidad que no sucede o puede llegar a suceder situaciones como esta? Bien, obviamente aquí la pregunta es muy amplia porque lo que es México, al reconocer la Convención de las Naciones Unidas, es un esfuerzo del Poder Judicial que las personas todas accedan al proceso. De hecho, uh-huh. Esa es una labor, hemos tenido capacitación para ello, porque uh-huh. Tampoco es un modelo que se viniera implementando con años anteriores. De hecho, todavía tú puedes leer en el Código Penal Federal que las mismas palabras que hoy yo digo que son despectivas, ahí se utilizaban. El Código Penal Federal habla de idiotas, con ese tipo uh-huh. de palabras. O sea, sí lo dice. O sea, es una palabra que está en el código, no es algo que yo esté aquí, suena feo, pero así lo dice, ¿no? Y nosotros ahora tenemos este modelo de accesibilidad de las personas. En esta parte, ¿no? Yo me atrevería a decir que tenemos un sistema judicial, un proceso judicial que precisamente sí permite la accesibilidad. En relación al acreditamiento del hecho ajá. como tal, hay que ser claros. El Código Nacional establece como finalidad del proceso el esclarecimiento de los hechos. Lo que buscamos es la verdad. Es posible que con el material probatorio que vieron los jueces uh-huh. en relación al acreditamiento del hecho pudiese llegar a la misma conclusión, es posible, porque finalmente era el material disponible. De esa, pues, tan es así que finalmente el padre de la víctima decide mejor privar de la vida al testigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente sí hay puntos, pues que por eso es la reflexión, ¿no? En relación a la reconstrucción del hecho, pues finalmente hay una racionalidad de la decisión de esos jueces a partir del punto en donde ellos pudieron arribar a establecer la responsabilidad, ¿no? Sí. Que al final se vuelve muy interesante, sobre todo los hechos que puede llegar a tener el juez, porque en este país todos somos directores técnicos de la selección mexicana, opinamos y decimos cómo debe actuar, y cuando vemos un caso que llega a los medios de comunicación, pues empezamos a opinar que si lo hizo mal, que si lo hizo bien, pero al final el juez tiene estas herramientas, estos elementos para poder juzgar. Querido Cristian, se nos ha terminado el tiempo, ¿algo con lo que quiera cerrar? Únicamente el agradecimiento siempre, la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Realmente me siento muy honrado de poder compartir y espero que exista una próxima invitación. Seguro así será. Muchas, muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. A ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate, abordando diversos temas relacionados con el derecho. Pero por lo pronto, los invitamos a que sigan con la programación de este canal y que tengan buen día.